Muy bienvenidos a Showbón, estamos acá para compartir media hora con todos ustedes, los muchachos. Por media hora nada más. Claro, es solo media hora, pero viste, la vamos a pasar genial, por supuesto. Pero media hora de puro entretenimiento, y hoy tenemos un programón. Ajá. Esta semana estuvimos en la peña de Tocando al Frente, este festival increíble. Estuvimos con los del Portezuelo, con los puesteros. Qué peña, ¿no? Qué peña, la verdad que la pasamos. Cómo comimos de rico, ¿no? Qué bien. Bueno, yo estuve, mejor dicho, Sol, estuve en el Octubre Tecnológico, pero lo vamos a mostrar a ustedes, era el cierre del Octubre Tecnológico de la Universidad de San Pablo, con un desfile exquisito, moda, era una pasarela internacional. El mítico desfile de la San Pablo. El mítico desfile de San Pablo, muy bien. ¿Saben dónde estuvo Renzo? En el estreno de Elogio Fúnebre, Ecos de una Angustia, una obra de dramaturgia tucumana que la dirijo. Lo aplaudimos. Ahí está. Aplauso para nuestro compa. Es imperdible la obra. Exacto, y muy divertida, así que se las recomendamos. Comenzamos yo, bueno, ahora, chicos. Y comencemos, nos queda otra. Vamos. Ya estamos acá. Acá en la provincia tenemos los verdes más intensos y los cielos más profundos. Las montañas y nuestra historia siempre tienen algo más para contar. La provincia tiene muchísimo para vos. ¡Míralo! Seguimos disfrutando de Showbón, Niki, y anduvimos de peña. Anduvimos de peña, hubo mucho fernet, sí. Hubo comidita, muy buena música. Mucha gente, ¿no? Mucha gente en el predio de las cañas, espectacular estuvo. Estuvimos hablando con los artistas, primero con los puesteros, que nos contaron un poquito de qué se trataba un poco el festival, qué artistas venían, qué bueno que estuvo, ¿no? Muy bueno, bueno, anduvimos ahí haciendo de las nuestras y ustedes lo van a ver ahora, vamos a ver. Noche de folclore. Sí, y con buenos artistas. Por ejemplo, yo estuve con los del Portezuelo. Yo estuve con los puesteros, que la rompen, la gente se muere por ellos. Bueno, prepárense, esta es una gran noche y nosotros les vamos a mostrar de la mejor manera. Absolutamente todo. ¿Vamos a ver? Vamos. Tucumán de mis amores, tierra donde yo nací, lagos, sierras y quebradas, nada me aleja de ti. Estamos con los chicos de los puesteros, con Diego y Julio. ¿Cómo están? ¿Cómo se está viviendo esta tercera edición del festival y segunda del año? ¡Qué alegría, ¿no? Sí, la verdad, una alegría inmensa. La gente pedía. Nos jugamos ahora en primavera porque uno tiene miedo por el tema de la lluvia, pero una noche espectacular, una temperatura ideal para escuchar folclore, ¿no? Con los cerros espectaculares y una cartelera de lujo. La apuesta de este festival es justamente eso, que tengas todas las opciones, folclore tradicional, grupos como el Portezuelo que hacen una fusión musical, los puesteros que ya tenemos nuestra impronta, así que bueno, muy, muy contento de lo que está pasando acá. El nombre Tocando al Frente sale bueno del álbum, ¿no? Que es como muy significativo para los puesteros. Mirá, la verdad que el proyecto empieza hace muchos años, en el 2009 por ahí, que tenemos el Resto Cultural, después un boliche en Tafil Valle, incluso también. Todos nuestros emprendimientos tuvieron que ver con ese nombre porque es una canción que representa mucho para nosotros, es un himno de esperanza, de ir hacia adelante siempre. Sentir la vida sea simplemente emprender la marcha de ir tocando al frente como un viejo arriero va llevando la manada desandando días por largos caminos voy. Y este festival fue como engrandecer un poco esa apuesta
y hoy por hoy la verdad que la gente está acompañando y estamos muy felices de lo que está pasando. La gente está acompañando. ¿Y vos cuál crees que es la canción que más la prende a la gente, que la gente más se emociona a escucharla? Bueno, tenemos, bueno, Tocando al Frente, Oración del Remanso, Mientras mi corazón. Miéntale si puedes, no le digas nunca que toda su vida estará solo. Niega que mañana, cuando se despierte, deberá partir de cualquier modo. Miéntele, amor, solo una noche más, que no te irás mañana al aclarar. Bueno, estamos llegando a fin de año, se vienen un montón de recitales, de escenarios, de festivales, la Hora de las Peñas. ¿Cómo se están preparando para esta última mitad del año? Bien, bien, bien. Para el mes de diciembre vamos a estar con Lázaro Caballero en un festival inmenso que se va a hacer. En lo de Las Palizas está organizando un flor de festival, así que Tucumán va a tener otro gran festival y que hay que ir y acompañar. Se viene tremendo, muchachos. Bueno, para seguirnos enterando las próximas ediciones del festival, ¿cómo los podemos encontrar en las redes? Cuéntanos un poquito. Dale, mirá, en las redes sociales está el festival, el perfil del festival, en todas las redes sociales, el festival Tocando al Frente, sino Las Cañas Eventos también, donde está toda la info de este evento. Y por supuesto en el perfil de los posteros van a encontrar generalmente la información de los eventos que hacemos. Espectacular, muchachos, muchísimas gracias, qué placer tenerlos. Por muy lejos que me vaya, yo nunca te olvidaré. Y en mi mochila colgado, tu recuerdo llevaré. Mi dulce tierra querida, campos, cerros y quebradas, por donde quiera que vaya, mi voz se queda enganchada. El próximo domingo festejamos los 100 sorteos de Tuki 10. Sí, dos años junto a vos. Sorteamos un pozo récord de 155 millones bajo la modalidad de sale o sale. Un seguro sale de 7 millones y un sorteo especial de 10. 10 premios por número de cartón de 5 millones cada uno. Con Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Melamina yo tengo, melamina yo tengo, melamina yo tengo. Melamina yo tengo, para que tu casa se vea tremenda. Cocina, placares y otros lugares. Hay todas las marcas, color, variedades, con todos los cortes ajustables. Insaciable, me estoy volviendo. Vení a Macaño Maderas y volvete insaciable con nuestra variedad en melaminas. Macaño Maderas, Italia 2364. Seguinos en redes. Viene el cumpleaños de los peques y no sabes dónde festejarlo, McDonald's tiene dos opciones muy buenas para que lo festejes, en la 25 y en el local de la Belgrano. McDonald's festeja sus 25 años con vos, mirá. Para mi cumple deseo una fiesta llena de colores y McDonald's trajo mi favorito. Ahora podés festejar el cumple de tu peque en McDonald's y elegir una temática para tu fiesta. Mi cumple, un universo de deseos. Y aquí estamos compartiendo con todos ustedes esta gran noche
y nos encanta mostrarte lo que pasa. Y hay alguien que no vino. Hay alguien que no vino porque él, igual ella siempre trabaja, ¿no? Sí, siempre. Por su profesional, sí, sí, muy profesional. Sí. Pero bueno, estuvo en el cierre del Octubre Tecnológico de la Universidad San Pablo Tucumán mostrando este clásico desfile, ¿no? De hace muchísimo tiempo. Hermoso, sí, ¿no? El famosísimo desfile de San Pablo. Yo les quiero decir, más allá de moda, van a ver una puesta en escena increíble. Ah, mira. Así que siéntense, disfruten, veamos un poco de moda, pero además una pasarela internacional. Vamos a ver. Y ahora sí, con Showon nos venimos a este gran desfile. Estoy hablando del desfile de la San Pablo T, que se da en el marco del cierre del Octubre Tecnológico. Así es, y nosotros no podíamos dejar de estar presentes en todo lo que está sucediendo. Vean detrás mío, estamos hablando de 150 modelos y más de 280 prendas que van a ver. Octubre Tecnológico y el 15º desfile que cierra este octubre, con más de 150 modelos en la pista. Estoy feliz porque se pueden mostrar todos los prototipos de lo que los chicos van aprendiendo durante el año. Las organizadoras somos todas las profesoras de diseño textil, nuestra coordinadora Matilde Ludueña y todo el equipo que trabaja incansablemente. Lo que nosotros estamos viendo en estos momentos son más de 150 modelos, más de 280 prototipos de las alumnas que estudian la carrera de diseño de indumentaria de la licenciatura desde primero a cuarto año. Y estamos viendo desde niños deportivos y también lo que es corporativo, toda la parte de volumen, lienzo, todos los trabajos que trabajan en las diferentes materias. Y también para que puedan ver y visibilizar lo que es la puesta, el armado de un desfile, como lo pueden ver en el exterior. Se han pasado dos modelos que han ganado un premio mundial. Tenemos nuestros ex alumnos trabajando en casas de muy famosas en el mundo, como Christian Dior o como Zara. No tenemos nada que envidiarle ni a Milán ni a New York. Realmente esto es una gran puesta en escena, donde trabajan alumnos de diseño industrial, de arquitectura, para hacer todo este escenario que ustedes pueden ver, las luces. Y bueno, las modelos y las cosas que se muestran son realmente unas técnicas increíbles. Bueno, y contame, ¿cuál es la propuesta de este año? ¿Cuál es la temática? Bueno, trabajaron sobre la multiplicidad, aparte de lo agénero, el volumen, las diferentes texturas, el reciclaje, abarca todo. Entonces tenían esa libertad de poder expresar y trabajar en cada materia con las docentes, con JTP, presentando sus prototipos. Bueno, yo para mi recibida, para mi tesis, creé una colección que se llama Perla, donde fusioné a nivel estético la indumentaria en Francia del siglo XVIII, combinado con una técnica que se llama upcycling. Entonces yo reciclé material textil en desuso para crear mi colección, para darle como un foco amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, esto es una de las prendas que hice, y esto, por ejemplo, era una falda. Entonces me dediqué a rediseñar prendas viejas basada en la estética que les comenté. Trabajé durante todos estos meses y tanta gente que viene a verlo es como decir, che, está buenísimo. Yo cuando empecé la carrera estaba en cero, en nada, sentía que no tenía mucha creatividad y la verdad que no, me abrieron la mente de una manera increíble, me hicieron crecer de una manera que no lo puedo creer. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar.
En todolandia.com.ar encontrás la más amplia variedad en artículos de librería comercial y escolar, sin moverte de tu casa o tu oficina. Toda la línea Faber-Castell y las mejores marcas, ofertas exclusivas, todos los medios de pago y envíos gratis. todolandia.com.ar. Tu tiempo es para vos. Bueno, no sé si sabían, pero acá en Tucumán hay una nueva pantalla. Show Online es nuestro magazine digital donde te vas a enterar las 24 horas de las últimas novedades de cine, tendencia, música, moda y muchísimo más. showonline.com.ar. Bueno, seguimos compartiendo el programa con ustedes y nos toca presentar la segunda parte de este gran festival. La segunda parte de esta noche, puro folclore, esta vez hablando con los del Portezuelo, ¿no? Uy, bueno, estuvimos el lujo de uno de los integrantes antes de que suba en escena conversar con nosotros y le preguntamos de todo. Y qué buena onda que era, ¿no? Buena onda, sí. Medio rockero él, bien. Un capo. ¿Vamos a ver la nota? Dale, vamos a ver. Bueno, estamos aquí con Francisco, uno de los integrantes del Portezuelo. ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que muy contento de estar acá en Tucumán. A la tarde nos hizo un poco de calor, pero ahora el clima está espectacular. Está ideal, ¿no? Está súper agradable, está la gente ahí, familia. Así que bueno, muy contento de volver a estar en este festival que son amigos. Nos sentimos en la casa. Y hablábamos de estos géneros que se van mezclando, uniones que se hacen, colaboraciones que se hacen. ¿Qué opinas de eso? Porque creo que los músicos se adaptaron a esto. ¿Esto es lo que viene? Sí, yo creo que en nuestro caso puntual, nosotros hacemos música, somos una banda de folclore, porque nuestra raíz es folclórica, sí. Pero nos gusta agarrar elementos de otra... De otros géneros, de otro estilo. Mezclaron el pop, ¿no? El pop, el rock, mezclamos de todo un poco, pero tenemos una raíz folclórica y nos gusta. A veces nos pasa que hay gente que no escucha folclore, que por escuchar esta faceta nuestra más popera, por decirlo, terminan escuchando folclore, es decir que nuestro trabajo salió bien. Y después hay otros que nos castigan, ¿viste? Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y tiene que ver ahora también que Buenos Aires tiene esa aceptación del folclore mucho más que la nueva generación. También picó por ahí, que le fue muy bien a ustedes en Buenos Aires. Sí, yo creo que es... Nosotros lo que intentamos hacer es contar historias nuestras o de personajes de ficción que hablan del amor, del desamor, de la superación. Y buscamos eso y... Nada, contar cómo nos vamos sintiendo a lo largo del tiempo. Nosotros venimos hace casi 15 años cantando. Entonces, pasó mucho tiempo, pasaron muchas personas por el proyecto, pasamos por muchos desafíos muy grandes. El año pasado hicimos nuestro primer teatro ópera, que fue una locura, lo filmamos, fue a cantar Axel, fue a cantar Destino San Javier, Flor Pan. Y cuando a veces paramos un segundito la pelota y vemos todo lo que fue sucediendo en este tiempo, decimos, che, qué loco, ¿no? Porque no es fácil, es un laburo muy largo. Lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Sí, y... ¿Están cosechando? ¿Vos crees que estamos disfrutando? Estamos disfrutando. No cosechando, sino disfrutando. Nosotros siempre la búsqueda nuestra es disfrutar, es pasarla bien. Somos unos privilegiados también, ¿no? Porque... Decir que vivimos de esto, ahora estoy trabajando, digamos, ¿viste? Y la estoy pasando bien. La paso bien y disfruto y compartí con gente. La verdad es que algo muy lindo eso. Así que nada más que agradecer, ser agradecido a la vida, a Dios, a la vida o a lo que sea, que nos permite hacer esto, que nos permite, nos tira canciones de arriba, algo, las canciones aparecen así, caen. Y bueno, nosotros creemos mucho en energía, creemos mucho en esas cosas. Y nada, agradecer y disfrutar y compartir con amigos, que tenemos muchos amigos acá en Tucumán, que a veces por cuestiones de tiempo no nos podemos ver, pero bueno, en estos momentos venimos y intentamos ponernos al día para todo. Y bueno, y puede ser muy largo hoy. Va a ser muy largo. Sí, ya me la veo venir la resaca de mañana. Bueno, a disfrutar de este escenario, están a minutos, así que un saludo para toda la gente de Show One. Un saludo para toda la gente de Show One, de parte de lo del Portezuelo, de Salta, Jujuy,
para Argentina y todo el mundo. Chulita, mi buena moza, balanceando la pollera, bailando en la Madonosa, morenita santiagueña, con la chacarera doble se curan todas las penas. Prepararse es clave para evitar inundaciones. El plan Pre-Lluvia se está ejecutando en distintos sectores de nuestra ciudad con la limpieza de alcantarillas y cámaras de captación, reduciendo así los riesgos para todos los vecinos. Tu colaboración es esencial. Evita arrojar basura en desagües y canales que impidan la circulación del agua. Recordá que cada acción cuenta para proteger la ciudad que queremos. Estudia 100% online. One Year MBA, Executive MBA, Masters con diferentes especializaciones y un doctorado, además de licenciaturas e ingenierías. Escoge más de 30 programas especializados con certificación de George Washington University. Nos gusta pensar que somos los soñadores de América Latina, porque nos inspira a trabajar entre todos, para dar lo mejor como individuo, como equipo y como comunidad. ADEN, número uno en formación online de negocios en Latinoamérica. SAT en acción. Los convenios que venimos celebrando entre SAT, provincia y universidad se van logrando en este año de gestión de la SAT muchas obras importantes para la provincia de Tucumán. Y hoy acá en la zona de la Quinta Agronómica, donde iniciamos la perforación de un nuevo pozo de agua que va a proveer agua potable a la Quinta Agronómica y sobre todo a los vecinos de Ciudadela Sur y del barrio Ciudadela de San Miguel de Tucumán. Esto es parte de un convenio que hemos firmado con la SAT. Agradecida a la SAT y agradecido al gobierno de la provincia por este trabajo en conjunto. Esta obra, esta inversión, va a redundar un fuerte beneficio a los usuarios. Este es un objetivo político, un objetivo que lo ha planteado el gobernador Osvaldo Caldo, de que el 100% de los tucumanos tengan agua potable. Sociedad Aguas del Tucumán. Gobernación Osvaldo Caldo. Gestión Marcelo Caponio. El sábado por fin, ya tenés con qué previar, porque Dilema Wines te invita a vivir la vida sin complicaciones, en una palabra, a no enroscarnos, que el único dilema en esta vida es elegir cómo disfrutarla, porque con dilema no hay tal dilema. Bueno, prometimos teatro y teatro del bueno, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, por supuesto, porque escúchame, el dramaturgo y el director... Está presente. Está presente. Contanos esto, ¿de qué se trata lo que vamos a ver? Elogio fúnebre, ecos de un augusto, es una comedia un poco trágica, en la cual nos vamos a disfrutar, vamos a reír y vamos a llorar un poquito. Muy bien, bueno, grandes personajes, estuvimos ahí el día del estreno, con Jero incluido, nuestro gran director, artista y actor. Así que vamos a ver lo que pasaba esa noche. Vamos. Dale. Es incomodísimo entrevistar a un compañero, pero bueno, elogio fúnebre, así es. Elogio Jero, fúnebre. Felicidades. Muchas gracias. ¿Con esto te transformás ya en un director de teatro? Director y dramaturgo. Y dramaturgo. Sí, sí, es un texto que yo he escrito durante el módulo de La Chora Ludus, de dramaturgia. Ajá. Es una obra payasa, 100% tucumana, que, bueno, surgió la idea de yo dirigirla, llamé a los actores, en su mayoría de la Sala Ross, algunos de La Chola. Y nos pusimos en campaña, buscamos un escenógrafo, buscamos un metorista, alguien especializado en redes.
y lanzamos este proyecto. Vos hablás esto, ¿no? ¿Qué es payasesco? ¿Por qué se diferencia eso del teatro convencional? Es muy buena la pregunta y es porque tratamos un tema muy sensible con el cual a veces es difícil jugar. Y para mí la mejor persona para jugar es un payaso. Ajá. Sí, porque el payaso puede romper la cuarta barrera, puede estar más ahí con el público y nos podemos reír de cosas que por ahí a veces no, nos cuesta, ¿no? Que son difíciles. Sí. Pero ahora hay alguien en la obra que desde un comienzo nos empieza a hacer como sonreír, ¿no? Y es este perro, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió? Se llama Servicial. Él representa una cultura que se llama cultura furry, que son personas que se sienten identificadas con animales y se disfrazan como tal. Entonces yo digo, bueno, ¿pero por qué? Le demos un lugar que se muestre y que no toda la obra gire en torno a que es un perro, sino que es un personaje más que tiene sus vidas, tiene sus amistades, sus vínculos. Si hay alguien que desde el comienzo de la obra te saca una sonrisa, es este perro cariñoso. ¿Cómo estás, Cris? ¿Bien? Hola, muy bien. Muy bien. Súper contento. Bueno, queremos conocerte abajo de esa máscara. Dale, porque tenés un talento. Yo les digo, gente, que los que vengan a ver la obra la van a pasar genial. Y él es el encargado, ¿no?, de comenzar a transcurrir esta obra, ¿no? Súper contento. La verdad que esta convocatoria que hizo Jero me pone súper contento. Lo que vos haces es que tu cuerpo dé señales, ¿no? Que nosotros nos imaginemos muchas cosas con el movimiento de tu cuerpo. Me costó, fue difícil encontrar esto de... Yo soy muy gestual con la cara y, claro, o sea, fue transportar todo eso a mi cuerpo. Fue, claro, un proceso que me tomó. Porque claro, con la máscara se hace que el cuerpo solamente hable. Es el que hable, ¿no? Claro, simplemente tengo una onomatopeya que es lo único que puedo decir en toda la obra. ¿De qué es tu personaje en esta historia? Es un personaje que entra en ya directamente muerto, revive y muere. ¿Es difícil hacer reír? Creo que el secreto es ser espontáneo. También hay una mirada cómplice que se ve de vos cuando pasás la cuarta barrera, ¿no? Que mirás y hablas con tus ojos a la gente. Sí, 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 sí. Eso es muy del payaso también, que nos enseñó también mucho Jero, de mirar al público, de tratar de transmitir, de buscar una complicidad en esa mirada y tratar de identificarse que ambas partes se rían, digamos. Bueno, mi personaje en esta obra se llama Servil. Ajá. Es una chica que se está a punto de ir de vacaciones. Ajá. Está emocionadísima porque está explotada laboralmente, no se va de vacaciones hace un montón de tiempo. Y justo cuando se va de vacaciones sucede algo y bueno, se tiene que bancar todo el quilombo que sucede después. Ajá. Esperar para poder ir de vacaciones y ven. Y vemos, y sos el ama de ese famoso perro. Ay, sí, insoportable. ¿Insoportable? Es insoportable, me pone la música cuando no la tienen que poner, se pone a hacer pirueta, no sé, pero es insoportable. Bueno, la pasan genial. Sí, bueno, sí, sí. Muchos éxitos y a seguirla. Sí, muchas gracias. Dale. Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar en cartel, Jero? Si hablamos de la apuesta, ¿no? Para que la gente se sume, sí, todos los que están viendo Showbomb. Bueno, mira, acabamos de agotar... Mentira, no acabamos de agotar, te he mentido. Agotamos... No me mientas en cámara. Agotamos hace una semana ya todas las funciones que teníamos planeadas. Ajá. Así que estamos buscando para sacar más aquí en Sala Ross. Ajá. O bueno, donde el destino nos lleve, tal cual. ¿Querés ser el mejor profesional del mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece una amplia variedad de carreras de nivel superior en ciencias de la salud, marcadas con una formación de calidad, con prácticas profesionales que te ayudarán a conocer y desempeñar mejor tu trabajo. Instituto Privado San Judas Tadeo, la formación del presente para un mejor futuro. Desde hace más de 20 años, número 1 en educación en ciencias de la salud.
Ayer corté con Pedro, el cable taller. No me digas, hacían linda pareja. Sí, pero es que les tiraba onda a todas aquí en el negocio, y viste la cantidad de cosas que hay. Y para mí, en algo andaban con el cable canal, vivían pegados. Uy, bueno, mejor que te alejaste. Pero mira qué lindo que es, y cómo lo llevan. La calidad e innovación de nuestros productos hablan por sí solos. Santiago Con, 60 años acompañando tus proyectos. Llegamos al final de nuestro programa. No, ¿cómo? Y sí. ¿Qué momento se terminó? Y bueno, viste, lo bueno se terminó. Hasta no doy más. A él lo llamamos para... A PHP lo tenemos que llamar para él. Sí, está sin batería. Está batería. Y vos si te quedás sin batería, como siempre te decimos, PHP es la solución para todo Tucumán. Llega, te cargan las baterías y te vas con tu auto andando. Tal cual. Buenísimo. ¿Y a dónde te vas con tu auto andando? Y nos vamos a shopping por tal Tucumán, porque solo se viven... Buenos momentos. ¿Usted qué va a hacer si va al shopping? Yo mañana voy directo a ver las primeras marcas que hay. Muy bien, me gusta. Tengo unas ganas de volver a ver La Sustancia, me encantó. Ah, a mí también me encantó. Sí, podemos ir al cine. Bueno, vamos. Y después vamos, hacemos un patio de comidas ahí, con hay muchísimas opciones. ¿Nos inyectamos La Sustancia? Vamos. No me hace falta. Nos vemos la próxima semana, pero antes vamos a agradecer a los que nos hacen ver bien a nosotros. Yo le quiero agradecer a la Argentina, que como siempre me viste con lo mejor que tiene. Pueden encontrar sus productos en los locales de la 25 de Mayo, El Portal y El Solar. Muy bien. ¿Usted? Yo le quiero agradecer a Tijuana, que siempre me da una ropa finísima, espectacular, espectacular, con su nuevo local en Santiago 556. Muy bien. A la gente de Lacoste, como siempre, todas las semanas. Y a Lola Barcelona, San Juan 678, Marina y Juan, gracias. Nos vemos el próximo sábado, chicos. Y no queda de otro. No, vas a tener que venir a la buena. ¿Sabes qué? A ustedes les decimos que sigan toda la semana. Estamos en el canal de YouTube. Estamos dando vueltas por todos lados. Entren a nuestras redes sociales. Cuéntenos qué les pasa. Y nosotros vamos a estar ahí para ustedes. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Dale, gracias. Vamos.